Bueno, fuimos llamados a un accidente de tránsito en el kilómetro 35 y medio, dirección Cuenca Pasaje. Se suscitó un volcamiento. Tuvimos 3 heridos, trasladados por Alfa de Ministerio y también por ambulancias de nuestro cuerpo de bomberos. ¿Este accidente a qué hora ocurrió? Más o menos hablando desde las 17:20, lo que fuimos llamados por el ECO 911. ¿Y a qué dicen las personas del lugar? ¿Cuál es el motivo? Lo que hemos escuchado, comentarios, y de lo que todos los moradores del punto, y eso, lo que es exceso de velocidad, pies de pista, el vehículo sufre clavado directo en la pendiente que tenemos en el punto, sufre un choque contra un árbol y sale desprendido directamente a la vía en donde se encuentra ahorita. El vehículo fue movido por moradores del punto, dada la vuelta, debido al estado en que se está. Un accidente de alta velocidad que involucra gran energía. Nos damos cuenta de esto porque el vehículo vuela prácticamente desde la vía, cruza una quebrada y va a dar en la parte de atrás, en la parte posterior de nuestra, sobre su techo. La gente del lugar nos informa que hay gente que ha dado la vuelta al vehículo antes de nuestra llegada. ¿Cuántas personas heridas? Según nuestros reportes de la ambulancia que está acá, de bomberos subieron 2 y el ministerio 1, hay 3 heridos. No sé el estado de ellos debido a que nosotros llegamos del vehículo del estado. Y en cuanto ya al retiro, ¿qué medidas de seguridad han tomado los bomberos para el desalojo de la escena? Como puede observar, tenía un derrame de combustible en el sitio, por lo que se despachó también un vehículo de rescate y primera respuesta en caso de una ignición, en caso de fuego, para poder controlarlo a tiempo. Ya está el vehículo sobre la wincha, entonces no veo ninguna novedad. También se limpió lo que es el combustible de la calzada para evitar cualquier novedad con respecto al combustible. Siempre cuando existen estos accidentes en la vía hay complicaciones en cuanto a la falta de colaboración de la ciudadanía. Sí, lamentablemente la gente es muy curiosa, quiere tener sus fotos, sus videos del evento, entonces eso es lo que complica bastante tanto tránsito y a bomberos, debido a que es una vía bastante transitada, se para el tráfico por ese motivo y muchos incluso hacen doble fila para tratar de pasar. Y eso nos complica tanto a tránsito, tanto a bomberos o ambulancias para la llegada al sitio. Gracias, Cristian. De nada.